¡Siguiente! Esto no se acaba nunca.
Come, amiguito. No comas muy deprisa. Creo que en movida se queda bastante corto. No te fundas todo el mecha. Ya, ya. ¿Dónde habrá ido? Por favor, necesito vuestra ayuda. Iba a dejar una muñeca en este santuario, pero salió corriendo. Y justo después de eso, tuve un accidente y perdí la vida. Esa muñeca está maldita. Primero le crece el pelo. Luego intento librarme de ella y vuelve. Me da escalofríos. Creo que ni siquiera me deja cruzar al otro lado. De no ser por esa cosa, aún seguiría con vida. ¿Os importaría encontrarla y darle los ritos funerarios? ¿De qué tipo de muñeca se trata? Una muñeca japonesa tradicional. Era de mi hermana. Esa muñeca debe de tener algo dentro. Seguro que podemos rastrear su energía residual. Justo ahí, una estela psíquica. Por aquí es imposible. Hay que buscar otro modo.
De todas formas, ¿por qué iba a poder volar una muñeca? Ni idea. A lo mejor la ha poseído un asesino muerto. ¿Ves demasiadas pelis cutres? Eso es cierto. Me pueden los DVDs. ¿Eh? ¿No las ves en streaming? ¿Eso qué es? De verdad, ojalá no tuviera que hacerlo. ¿Acaba de hablar la muñeca? Mira, ese muñeco de paja de ahí está maldito. Pues habrá que purificarlo, ¿no? Por favor. ¿Que había en el santuario? Sí, hice todo lo posible para protegerlo de él. Pero al separarnos, yo no pude seguir haciéndolo. Después la maldición lo mató, pero lo dejó atrapado en este mundo. Aunque fui incapaz de salvarlo, al menos quería liberar su espíritu. Y ahora que lo he hecho, por fin puedo descansar. Vamos a contárselo todo al tipo del santuario y a devolverle su muñeca. Vas a ver cuando se entere de que no lo mató la muñeca. Cierto, fue todo lo contrario.
sé. Come, amiguito. No comas muy deprisa. Tienes buena mano con los animales. ¿Por qué? No creo que esté haciendo nada especial. No está mal. ¡Genial! ¡La habéis encontrado! Muchísimas gracias. No hay tiempo que perder. Vamos a quemar a ese engendro y se acabó. En realidad, el espíritu de tu hermana estaba en la muñeca. Alguien usó un muñeco de paja para maldecirte. Tu hermana había estado protegiéndote de su influencia todo este tiempo. Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que sufriera accidente porque...? Te deshiciste de lo único que te protegía. No puedo creerlo. Entonces estuvo conmigo en todo momento. Cuidando de mí y protegiéndome. Y yo la traté como a una basura. Lo siento. Perdóname. Ya deberías poder pasar página, gracias a tu hermana. Ella se ha ido en cuanto ha visto que estabas a salvo. Muchísimas gracias por todo. Ahórratelas para cuando la veas en el otro lado. Un trabajo medio decente.
hijito. No comas muy deprisa. ¿Qué es eso? Come, amiguito. No comas muy deprisa. Ser adicto a la nicotina o un espíritu. Creía que no te daba hambre ni nada de eso. Es puramente mental. Mi cabeza lo desea.
¿Hemos terminado? Pues andando.
Úsalo bien, chaval.
¡No!